El Partido Acción Nacional cuenta con nuevo dirigente en San Luis Río, Colorado. Se trata del ingeniero Francisco Sánchez Rendón, quien asciende desde la Secretaría para ejercer sus funciones, según espera, hasta terminar su periodo. Seguirle da todo lo que sea el periodo, que compenda todo lo que es este comité. Debe ser hasta, si mal no recuerdo, 25, 26. Pero igual, ahorita la intención que tenemos nosotros es de cara a los comicios de 2024 y seguirle abonando. Dentro del comité o fuera del comité siempre hemos estado trabajando para Acción Nacional. El nuevo dirigente comenta que sus actividades se concentrarán principalmente en trabajo de campo, visitando a los militantes para reforzar su padrón, el cual cuenta con más de 600 elementos. Es ir a tocar las puertas de los militantes, es reforzarnos con todo lo que es la militancia, el padrón, miembros activos, adherentes, sumarnos, todo, armar un ejército de gente simpatizante y activo, sobre todo con Acción Nacional. Es el paso número uno, y de ahí salir a tocar puertas, lo que sabemos hacer como panistas. En lo que a las elecciones de 2024 respecta, mencionó que ya hay dos aspirantes para contender por el PAN, siendo el doctor Abel Sánchez y Martín Ortega, aunque también están dispuestos a aceptar contendientes del sector civil, sin establecer aún si serán elegidos por encuesta, designación o votaciones internas. Ya andan haciendo su trabajo por cuenta propia, hasta ahorita no se han hecho ningún lineamiento de cómo vamos a trabajar con ellos, pero a la brevedad nos vamos a aceptar para ya tomarlos en cuenta como aspirantes. Mencionó que actualmente no tiene una orden directa para contender en alianza junto al PRI y PRD, aunque no desecha la posibilidad para intentar vencer en estas elecciones. Juan Pablo Renivar, Mega Noticias.